más de Niñas Glam. Sarriris, ¿cómo estás? Porque tienes que empezar dándome un zap, explícame. Hoy vamos a tener un programa padrísimo porque les vamos a subir el autoestima. ¿Cómo? Bueno, ahorita lo van a ver. Además, vamos a leer acerca de un libro bien interesante. Y vamos a tener una máscara. No, les voy a dar unos consejos para que tengan una piel hermosa. Ay, ¿por qué no los usas, comadre? Ya te voy a dar. ¡Los uso! No le hagan caso porque parece que no dan resultados. Y más adelante vamos a tener información también. Yo les voy a decir cómo arreglar una bolsa. ¿Una bolsa? ¿Cómo le dicen aquí? Bueno, una bulto, bolsa. Un bulto. No, más fashionista. Una bolsa, si ya está un poquito dañada, cómo la puedes arreglar un poquito y para hacer que se luzca bien y que pues no se vaya ahí a echar a perder. Oh, me parece. Y vamos a tener el top 5 y vamos a tener un video muy especial y además vamos a tener boletos para el cine y para que te vayas a divertir a un lugar el fin de semana, a un restaurante muy padrísimo. Ay, me parece así. ¿Qué te parece si mejor ya damos inicio al programa? Muy bien, vamos, esto es okay, Niñas Glam. Y yo sé que ustedes se preguntan, ¿por qué tienen esas cosas y que nada que ver una con la otra? Bueno, no, todo espérame. Esto... Se preguntan por qué no usan la sección de belleza. A ver, explican. Imagínense si no lo usáramos, ¿cómo estaríamos, eh? No, eso sí estaría crítico. A ver, explícanos. Okay. Esto más que nada es para que tengan la piel así súper bonita. Es una rutina que deben de hacer para que les quede una piel, como dices tú, de como pompis de bebé. De okay. Pompi de Mateo. Oh, sí. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Estas que son cápsulas de vitamina E. Esta la pueden encontrar en cualquier lugar, farmacia, no necesitan receta. Esto que todo el mundo lo conoce, se llama bloqueador. Ay, sí, si se prendió el nombre. Esto no sé cómo se llama. Esto que es zanahoria y manzana. ¿Ok? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Todos los días ustedes van a tener que consumir una manzana verde, ¿ok? Verde, no roja, no es igual en cuanto a proteínas. Entonces, tiene que consumir una manzana verde. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, la manzana verde te ayuda a tener una piel muy, muy bonita y la verdad sí funciona. A ver, pero explícame, ¿es solamente una o vas a usar todas al mismo tiempo? No, es que es una rutina, ¿ok? Una por una. No, no es una mascarilla ni nada de eso. Espérense, les voy a explicar. Es okay. Comerse una manzana, puede ser en la mañana, en la tarde, como quieras. Esto es para la piel bonita. Si tú quieres que tu piel esté así como que súper bronceada y así muy padre, te puedes comer una zanahoria. A la Luis Miguel, para que te veas así como que rojito doradito. Exactamente, una zanahoria lo puedes hacer, papilla, como tú quieras te la puedes comer. Okay, después de esto, vamos a ponernos bloqueador. Es muy importante traer bloqueador cuando vayamos a salir, porque quieras o no, la piel no nada más se quema, sino también se maltrata. Entonces, si usamos un bloqueador, pues esto ya no va a pasar. Es muy importante usar. Okay, yo sé que estas vitaminas mucha gente no se las quiere tomar. ¿Por qué? Bueno, porque unos dicen que engordan. No es cierto, las vitaminas no engordan, son buenísimas. Pero estas están muy padres porque no te las tienes que tomar. Lo que vamos a hacer con esta es que vamos a agarrar una vitamina, bueno, ustedes lo hacen, agarran la vitamina de estas, que son como capsulitas, la van a reventar y se la van a poner en el cutis, ¿ok? ¿Te la pones? Te la pones en el cutis, no se toma, se pone. Si tú te la quieres tomar y ponértela, lo puedes hacer, no pasa absolutamente nada y no engordas. A ver, para toda la gente que no sabe qué es el cutis, esta cara. No, no es cierto, o sea, la pones, la pones en el rostro, en tu rostro bello, sí. Sexy. Ah, pero sexymente, obviamente. Oye, pero espérame, esto no te lo vas a poner después del bloqueador. No, esto ya es para las noches. Ah, ¿en la noche? Todas las noches te lo vas pones. A poner, ajá, hasta que se te acaben. Ya después de habértelo puesto, te la vas a dejar toda la noche. Uh-huh. Al día siguiente te vas a levantar, ya se escuchó mi gallo. Ok, al día siguiente te vas a levantar y te lo vas a retirar con agua caliente. Tampoco es así que súper hirviendo, pero sí que esté caliente, ¿ok? Y ya después de esto vas a poner, ya por último de toda esta rutina, vas a poner en un sartén, con muchísimo cuidado vas a poner agua y lo vas a poner a hervir. Y todo el vapor que va a salir te vas a poner tú de frente y lo vas a empezar a percibir. Esto te va a ayudar a abrir los poros. ¿Ok? Es una rutina que se tiene que hacer, puede ser 2 semanas y vas a notar un cambio padrísimo, padrísimo en la piel. Ahora sí que nada más tengan mucho cuidado porque no vaya a ser que se vayan a quemar con Oye, el vapor. No.
O sea, que suelte el vapor ligeramente, ustedes se acercan. ¿Saben qué es recomendable? Que se pongan una, o sea, se agachen tantito y pongan una gasita o una toallita así para que todo el vapor vaya directamente a su cara. Exactamente, y también recogerse el cabello, porque lamentablemente hay muchos accidentes cuando estamos cocinando algo con el cabello y suelto y prende bueno, todo. Bueno, de preferencia quiten el sartén o la ollita de donde esté la estufa y ya póngala en otro lugar. Entonces yo me iría en este orden. Ajá. Primero haría esto por las noches, me quedo con él todas las noches, después en la mañana me levanto. En la mañanita, o sea, el día empieza en la mañana. No, espérate, vamos a empezar por orden. En la noche te pones este, en la mañana te levantas, te limpias la cara, ya vas por una manzanita, te comes la manzana, le das unas dos termoedas a la zanahoria y luego te pones el bloqueador y para la calle. Ese es en caso que sea Betty, pero yo inicio mis mañanas en las noches. En la mañana, entonces por eso yo hice todo esto. Pero ustedes inician como quieran. No en las noches. Pero bueno. Ah, bueno, ¿sabes por qué sí está bien lo que tú dijiste? Porque ahorita lo pueden empezar a hacer. Entonces ya pueden iniciar en la noche. Bueno. Oh, sí, ¿y tú qué niñas, es lo que? Empezamos. Pensamos en todo, ¿no? Si también pensamos empezamos. Un chorro. Bueno, ahora cuéntanos tú. ¿Yo qué les traigo? ¿Qué nos traes? Yo les traigo de recomendación. Les vengo a enseñar, primero que nada, mi bolsa que traigo, ¿verdad? Porque de repente dices tú, ¿sabes qué? Me voy a andar toda combinada. Pero por ahí tenemos algunos problemitas, ya sea con los zapatos o con las bolsas, que ya están un poquito lastimaditas o dañadas. Y les voy a enseñar algo que podemos hacer para que la bolsa se vea súper bien y que no haya ningún problema. Esto es, en este caso, esta es mi bolsa, que en realidad no tengo ni un mes con ella. Está súper nueva y ya se empezó a maltratar. Vean cómo está de aquí. Y eso entonces, pasa con muchísimas bolsas. Ah, pero la señorita quiere traer la combinada con los zapatos, ¿verdad? Ay, no, ah, ¿verdad? Ahí están mis zapatitos. Bueno, lo que vamos a hacer o lo que podemos hacer en este caso es una opción, es comprar un esmalte. Ándale, porfis, gracias. El karma me lo va a cobrar y ahorita te lo voy a tener que detener. Ok. Podemos comprar un esmalte que le dé el tono y vamos a hacer como que darle ahí una ayudadita a la bolsa para que no se vaya a seguir, si se fijan. Ahí a ver si nos puede hacer el favor de darle a Tomita. Está así como que un poco como descarapeladita. ¿Te fijas cómo se está levantando de aquí? Ajá. Bueno, si nosotros lo dejamos así, se va a super levantar todo lo demás. Exactamente. Y ya en una semana más no voy a traer bolsa. Lo que vamos a hacer es ponerle, buscar el esmalte que sea un poquito más parecido. Ajá. Y pintarle, tipo así como lo estamos haciendo. El mismo esmalte va a hacer que esta orillita, oh, ¿te fijas? Mira, se va pegando. Que se pegue. Se va haciendo uniforme. Y nos ayuda esto a que no se note, obviamente, agarre lo que es la orillita y ya no se empiece a descarapelar. Y aparte no se vea la diferencia de tonos. Si te fijas, se ve muy bien. No diga, o sea, no pienses de que, ay, no, ya no sirve, la voy a tirar porque ya está No, es lo peor que podemos hacer. No. Y luego después la tiramos y andamos buscando que combine y que ninguna me queda. Y que ahora, las bolsas ahorita, la verdad es que somos nosotros las mujeres, necesitamos de todos los colores y más con la moda como está ahorita. Entonces no es de que compras una y te cuesta carísima y la vas y a tirar. Y que la tires nada más porque no. Bueno, ahí le das así como que su manita de gato. Esa es una opción, ¿verdad? Otra opción, lo vamos a hacer del otro lado. Del otro lado también está maltratada. Así soy yo con mis cosas, casi no las uso. Por ahí, lo que podemos usar, ya sea una mascada o una banda para el cabello. En este caso, ella pues agarró una falda. No es una falda. Esto es un pareo. Les traigo este pareo. Cuando vayan a salir y que digan, ¿sabes qué? Sí combina súper fácil. Nadie va a saber que es un pareo. Si yo hago esto, nadie sabe qué es. Lo que podemos hacer amarrarlo es amarrarlo ahí. Amarrarla. ¿Te fijas que trae aquí este arito? Y trae otro arito aquí, ¿verdad? Ajá. Lo que vamos a hacer es pasarle el pareo, la pañoleta, lo que sea que tengas, que sea combinable. Ok. Lo pasas por ahí. ¿Te fijas? Ahí está. Le puedes hacer un nudito o le pones aquí un anillito o algo. Y eso está padricísimo porque además de poderlo poner así, también lo puedes combinar con otros colores que traigas. Entonces también le va así súper padre. Exactamente. Ahí está. Y ya no se nota si está lastimado o no está lastimado. Y así de que es súper padrísimo. Oh. ¿Cómo ves mi consejo el día de hoy? Estuvieron muy buenos los dos consejos. Hay que ponerlos en práctica. ¿Y ahora qué nos vamos? ¿A dónde? ¿Qué te parece si vamos a ver cómo ustedes pueden ganarse unos boletos para ir al cine o para pasarse un buen fin de semana rico con una botanita, comer? Ay, me parece muy delicioso. Vamos a ver la siguiente sección y pongan muchísima atención porque se van a ir al cine con nosotras. Bueno, no, sin nosotras, ustedes saben. No, sin Bueno, y regresamos.
regresamos y ahora sí llegó el momento cuchicuchesco, ese momento esperado por todos que dicen, quiero ir al cine. Y bueno, me encuentro con Manuel Rodríguez. ¿Qué onda, Manuel? ¿Qué tal, Betty? Pues muy padre de estar aquí con ustedes, bien contentos. Gracias. Como siempre. Ya va para la tercera semana. Sí. Y bien, sí, bien contentos de poder decirle a la gente, pues todas las promociones. Nos hemos dado cuenta que la verdad... Sí nos ven, sí los ven, claro, sí las ven, claro, bastante. A ese público bonito de Niñas Glam que está al pendiente siempre, muchísimas gracias. Y fíjate que hay gente que me sigue preguntando y ustedes también en la página, ¿qué onda con los boletos de cine? O sea, ¿cómo está? ¿Qué onda con Tips Península? Sí, a claro. Ver, pues mira, como nos dijiste tú la semana pasada, que no nos haya visto, nosotros nos encargamos de hacer publicidad atrás de los tickets de compra de las tiendas Soriana. Atrás, cuando uno compra, al reverso vienen bastantes promociones e información. Vienen desde spas, boletos para el cine, descuentos para pastelerías. O sea, vienen muchos descuentos. Muchas promociones. Exactamente. Y yo lo que quería recalcar, hoy me puse a pensar... estaba pensando, oye, si te encuentras un billete de 50 pesos, de 100 pesos, pues no lo tiras, obviamente. Claro. Lo guardamos. Lo mismo ocurre con el ticket, o sea, aquí hay muchos descuentos que los puedes cambiar y qué es lo que el cliente busca. Es dinero, a final de cuentas, porque muchas veces, ustedes chavas no me van a dejar mentir, pero nosotras somos de que vámonos al spa. Ajá. Y vámonos al spa, oigan, pónganse listas porque vamos al spa y pues vamos a pagar. Pero qué pasa si tú agarras uno de esos y te van a hacer un descuentazo ahí, oye, pues ese dinerito, a lo mejor ya lo tenías tú pensado para un gasto, pero dices, ¿sabes qué? Pues me van a hacer un descuento y me ahorré ya 200 pesos. Esos 200, véngase porque voy a comprar una blusa. Así así es, claro. También, por ejemplo, hay un descuento lo del cine con, ajá, Cinemex. Te, exacto, cuesta 30 pesos. Entonces está súper bien porque si van dos o tres familiares, pues ya te ahorraste una buena lanita. Oye, con eso compras el paquete de las palomitas y los refrescos. Exactamente. Y en el caso de un restaurante, oye, a veces vienen descuentos del 15, del 20. Inclusive los que ponen así menos son el 10. Ya te ahorraste la propina. Entonces, sí, piénsalo. Cada vez que vayas a comprar a Soriana, pues di, oye, ¿qué promoción viene? ¿Viene el cine? ¿Viene el restaurante? Pues a ver qué podemos ver. O sea, hay mucho entretenimiento, por ejemplo. Exactamente. Así que pongan muchísima atención. Siempre que vayan a Soriana, hagan sus compras, volteen el ticket, vean las promociones, guárdenlos, tráiganlos ahí en la bolsa, porque tarde o temprano van a ser efectivos. Sí. Y aparte, como lo mencionábamos, si tú te quieres anunciar, si tú dices, ¿sabes qué? Yo tengo un negocio que acabo de abrir y quiero hacer publicidad, pues comunícate con la gente de Tips Península, porque ellos te van a dar muy buena opción para que te puedas dar publicidad masiva. A ver, ahora sí que no sois de regalo. Bueno, mira, para la gente que se meta a nuestra página, ajá, como le hicimos la semana pasada, gente nueva preferente, bueno, ajá, gente nueva que ponga me gusta, quiero boletos del cine, con eso es suficiente. Con eso tiene. Que se meta a tu página y a la mía. Okay. Y con eso tenemos. Vamos a regalar tres dobles. Tres dobles. Y un cupón de descuento también. Un cupón de descuento también para el cine. Ajá. Y a la gente que quiere ir al restaurante El Tucho, La Palapa, que está allá por Oriente, que tenemos el descuento del 10%, por cierto, le vamos a regalar 300 pesos para que se vaya el fin de semana. Oye, déjame voy y lo pongo ahorita yo sola en el de Facebook, sí, o sea, sí, pues como, bueno, muy bien. Pero que diga el descuento, que diga. Ya lo dije ahorita, diga, ¿qué descuento ¿Qué trae? ¿Qué quieren, descuento de 300 pesos? No, que quiero el vale de 300 pesos. Vale de 300 pesos. Para el Tucho, el descuento que viene es de, porque, o sea, para que interactúe un poquito más la gente. Perfecto, ¿verdad? Ya está. Bueno, si tú quieres boletos para el cine, lo único que tienes que hacer es meterte a la página de Tips Península de Facebook, le das clic en me gusta y ahí pones en el muro, quiero boletos. Y con eso. Exacto. Y si tú quieres el cupón de 300 pesos, ahora lo que vas a hacer es decir... Que mencione qué descuento tiene. Viene aquí al reverso. Así es. Metes a la página, le das un clic y dices que quiero el cupón de 300 pesos de descuento y viene tal descuento en el reverso del ticket. El primero que nos lo diga. Okay. El primero que nos lo diga y también que estén al pendiente porque vamos a tener muchas sorpresas aquí con Niñas Glam. Entonces que estén al pendiente de la página, que estén ahí interactuando con nosotros, ¿verdad? Así es. Y pues bueno, nosotros muchísimas gracias, Manuel. Te esperamos la próxima semana con más regalos. Claro que sí. Nosotros seguimos aquí disfrutando de unas bebiditas ricas. ¿Qué te parece un martini de rosas aquí en Lumos Bar? Que hay recomendables. 100%. Y nosotros seguimos con más de Niñas Glam. ¿Qué te parece si vamos con las chicas de actitud positiva para que nos levanten el autoestima? Vamos contigo, Sara.